a todos, bienvenidos, como cada viernes a las 13, a Los Números de Perón, un programa, si bien de economía peronista, pero también tocamos algunos temas que hacen a la existencia de la vida humana, que casi siempre incide en su desarrollo la base económica que se plantea. Por lo tanto, siempre las políticas económicas son la política económica de un país es fundamental. La vez pasada yo pasé una discusión que tuve con Durán Barba cuando hablábamos de que este gobierno no tiene ni plan sociopolítico ni socioeconómico. El problema es que tampoco lo tiene la oposición, porque responden esquemas que baja la gusanera anglosionista que lidera como CEO, como gerente general, George Soros y ahora Alexander Soros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo será que está Alexander ya está emparejado con la mano derecha, la hija adoptiva de Hillary Clinton? Es todo un sistema, esto, todo un sistema, el anglosionismo. Es muy importante. Pero es importante también saber de qué estamos hablando y cómo empezó esto. Esto empezó hace mucho tiempo cuando un señor que se llama Vladimir Jabotinsky crea el grupo terrorista Irgun. Y ahí desembarcan en 1920 en Palestina, se muda a Palestina, es un hombre europeo, que estuvo vinculado también al fascismo de Mussolini. Cuando crean el grupo Irgun, este es un grupo terrorista que hizo un montón de cosas, entre eso una matanza enorme de 117 militares británicos en el Hotel Rey David, ahí en Jerusalén. Prácticamente demolieron con un bombazo enorme todo el hotel, y después matanza de palestinos a todo trapo. Ese tipo que descubre, ellos fue miembro también del Congreso, miembro activo del Congreso de 1897 de Teodoro Herzl sobre el Congreso Mundial de Sionismo, ¿no?, que se celebró en Basilea, en Suiza, el único lugar donde lo pudieron hacer porque lo rajaban de todos lados. A los sionistas, no al pueblo judío, entiéndase bien la diferencia que hay. El sionismo es una ideología, es una posición ideológica, y el pueblo judío es otra cosa. Son hermanos judíos que están viviendo este proceso de cambio, de transición, que en un momento lo tienen que resolver y sacarse todos estos rabinos anacrónicos, radicales, que nacieron con esta doctrina, ¿no? ¿Saben lo que decía Vladimir Jabotinsky? No tenemos que disculparnos por nada, no tenemos que estar rindiendo cuentas a nadie y no estamos obligados a someternos a ningún examen, y nadie es lo suficientemente mayor o superior, persona superior, para exigirnos respuestas. Llegamos antes que ellos, estoy hablando de la raza humana, la raza, porque yo, este hombre parte, o sea, sostiene era parte integrante de esa doctrina de considerar el pueblo judío una raza superior, supremacista, como los nazis alemanes, ¿sí? Porque se sienten de la misma manera, piensan de la misma manera, este sector sionista del judaísmo, ¿sí? ¿Okay? Que también engloba, por ejemplo, a todo el movimiento evangelista de los Estados Unidos, ¿eh? Los pentecostales, los bautistas, los luteranos, los calvinistas, son todos sionistas, son 64 millones de miembros en Estados Unidos, ¿sí? Tanto es el lobby que tiene que el Congreso, la Cámara de los Representantes, los diputados de los Estados Unidos, han largado una ley donde declara antisemita el Nuevo Testamento, porque dice que es antisemita contar cómo los judíos entregaban a Jesús a Poncio Pilato para lo que ejecutara, ¿no? Llegan a ese extremo de delirio de loco. Bueno, decía Vladimir Jabotinsky, que llegamos antes que ellos, que la raza humana, de los seres humanos, o sea, los que no somos judíos, y nos iremos después de ellos, o sea, después de hacer mierda el planeta, porque son la raza superior, nosotros somos subhumanos. Fundador del grupo terrorista Irgun, y después, ¿quién lo siguió? Después que murió murió en 1940, más o menos, murió de un infarto, creo, no lo mataron, y el que lo sucede es Menachem Begin, que después de las matanzas de palestinos que hacían en esa época,
antes de 1948, esto arrancaba en 1920, no en 1948, yo a veces me opongo a que esto, el ente sionista colonizador, la colonia sionista de Palestina, arrancó en 1948. No, señores, arrancó mucho más con estos personajes, estos radicales, como Vladimir Jabotinsky, ¿sí? Y después siguió Menachem Begin y compañía. Este animal, los ingleses le habían dado, le habían regalado esta con la papeleta esa de Balfour, que no siquiera es un acuerdo de nada, sino que el canciller británico de esa época le dio, que llamaba Balfour, le dio un papel que le decía, bueno, ustedes vean a ver si se puede instalar ahí con un par de carpas o algo. Y como recompensa, porque siempre el sionista clava un cuchillo en la espalda, ¿sí? La traición es en materia de ellos. Ellos, alguna vez me decía uno, personaje de esto, que además era sunita de raza, me decía, judío sunita, ¿no? Me decía, para nosotros mentir es agradar a Dios. Y entonces se remetía algunos pasajes del Talmud, donde hay una duplicidad. Vos decís públicamente que es blanco cuando crees que es negro, ¿no? O sea, les permite, digamos, el Talmud la duplicidad. Bueno, estos hombres en el hotel King David, Rey David, en 1948, con la voladura de ese hotel, asesinaron 117 militares británicos, de recompensa a los favores del Tratado de Balfour, ¿sí? ¿Okay? Así son de buenitos estos chicos. Fíjense hasta dónde llegan. Vamos a escuchar un audio para entender más o menos por dónde venimos, ¿sí? A ver. The New York Times ha publicado los testimonios de 44 médicos, enfermeras y paramédicos que presenciaron numerosos casos de niños preadolescentes que recibieron disparos en la cabeza o en el pecho en Gaza, incluida una niña de 18 meses y 2 años, que tenía una herida de bala en la cabeza. La radiografía está ahí, después os los pondré, porque no me ha dado tiempo de ponerlo en el programa de los directos, ¿no? Pero, en las imágenes, como se ve perfectamente en la radiografía, una bala incrustada en las cabezas de los niños de Gaza. New York Times, publicación, 44 médicos, enfermeras y paramédicos que lo corroboran. Un cirujano, traumatólogo, que trabajó en Gaza del 25 de marzo al 28 de abril, contó lo siguiente. Todos los días que estuvimos allí, todos los días, que no era una bala perdida, todos los días que estuvimos allí, veía a un nuevo niño pequeño que había recibido un disparo en la cabeza o en el pecho. Que no se trata de una bala que le da el brazo, no se trata de una bala que le da la pierna, no se trata de una bala que le da la mano, sino que le da en el pecho o en la cabeza. Signo evidente de querer asesinar a niños por parte del régimen israelí, genocida israelí. Disparos en el pecho y en la cabeza a niños. Y no es que lo diga yo, que lo dice el New York Times en información de médicos que han estado allí trabajando meses y meses. Genocidio. Es que yo, sinceramente, intento buscar alguna palabra para describir las atrocidades que se están cometiendo día sí y día también en Gaza, y no se me ocurre ninguna. No se me ocurre ninguna, familia. Los genocidas estadounidenses e israelíes tenían que estar todos metidos en la cárcel. Y hay también otra cuestión también que ver, que hace esta semana la organización británica con sede en Londres, que se llama Save Children Organization, esta organización para salvaguarda de los chicos, ¿no?, denunció que en Gaza se descubrieron, bajo demoliciones y en fosas comunes, unos 20.000 criaturas, chicos, niños, que les han destruido las extremidades, fundamentalmente de las manos y el rostro, para que no sean identificados. Sistemáticamente. Muchas veces los soldados de infantería toman a estos chicos como escudo, a las pibas o los pibitos o las pibitas, y los hacen caminar sobre el terreno para evitar caer en la trampa de una mina, ¿no? Pero los usan como los mandan a caminar, los pibes vuelan en el aire, los restos andan a cantar a Gardel,
Y así se maneja, este es el estado que recién describía de este animal, de este Vladimir Jabotinsky. Y ¿saben qué? El secretario, la mano derecha de él, fue el papá de Benjamín Netanyahu, de Bibi Netanyahu. Así que por ahí vamos yendo con estas historietas. Vamos a escuchar al compañero Umpierres, que se dedica un poco, habla un poquito de este tema. Es esto que es muy impresionante, porque dentro de estos psicópatas, como estos jóvenes que se reían recién, como estos, porque estos son psicópatas que dicen que les importa una mierda que los niños de palestinos contraigan la polio. La polio es esa enfermedad que te deja paralítico, ¿no? Que no pueden caminar, que les causa, bueno, es una enfermedad que ya ha sido prácticamente erradicada del mundo occidental, por lo menos, pero que allí en Gaza ha vuelto porque las condiciones de vida son insoportables, definitivamente insoportables. Y a esto les importa una mierda, dicen ellos textualmente, que los niños contraigan polio o que hayan matados. Pero esto no empezó ahora, porque mucha gente dice, bueno, pero esto empezó el 7 de octubre, porque los palestinos ingresaron al territorio ocupado por Israel y secuestraron y mataron a judíos. Pero no empezó ahí. Y los locos estos no empezaron ahí. Y aquí te voy a traer un personaje que es muy importante dentro del sionismo mundial y la historia del sionismo, porque fue allá por el 1900, 1920, por ahí, 1900, participó en el primer congreso sionista con Herzl en 1897. Este hombre murió en el 1940, más o menos. Era un fanático, pero un fanático de estos sionistas extremistas, pero fue uno de los primeros que teorizó el tema de la violencia. Él dijo, los judíos tenemos que ser, pero antes del bigotito de Adolfito allí en Alemania, ¿eh? Porque ellos dicen, no, nosotros como sufrimos tanto con Adolfito, ahora nos hemos radicalizado y vamos en contra. Pero todos estos eran antes de Adolfito, eran antes. Este era ucraniano, casualidad, ¿no? Como Zelensky, ucraniano, murió en 1940. Pero es muy importante porque fue el primero que teorizó sobre el hecho de que los judíos tenían que organizarse violentamente y matar a todos los que no pensaban como ellos o se opusieran al plan que ellos tienen de construir el gran Israel y de gobernar el mundo. Gobernar el mundo. Ellos quieren gobernar el mundo. Para eso está Soros, para eso tienen los grandes bancos, el FMI, el Banco Mundial, y todos esos fondos buitres. Qué casualidad, siempre son de ellos. Goldman Sachs, JP Morgan, Stein, Goldenberg, son todos de ellos. Es casualidad, no es casualidad, ellos van a eso. Y la deuda, los grandes bancos que tienen endeudados a los países, a los gobiernos, a las personas y a las familias, lo que buscan es dominar con la deuda. Pero este es otro tema que ya vamos a tratar en otro momento. Entonces, este fue uno de los que teorizó más importante el tema de que los judíos tienen que imponerse por la violencia. Y creó, él fundó, allá por 1940, él murió en el 40, 30 y pico, fundó una de las organizaciones terroristas judías sionistas allí en Palestina, que se llamó el grupo Irgun. Que cuando él murió, murió de un ataque cardíaco, una cosa, nadie lo mató. Quien quedó a cargo de esa organización fue Menahem Begin, otro judío fanático, extremista, que después fue primer ministro. Bueno, ellos fueron los que hicieron muchos atentados allí contra palestinos, los masacraron a los palestinos en los años 20, en los años 30. Pues esto no empezó en el 48. Esto empezó mucho antes, mucho antes. Lo que pasa es que a veces uno, por simplificar, dice empezó en el 48. Yo siempre digo que no, que empezó antes.
pero nunca doy muchos detalles. Bueno, este muchacho, Jabotinsky, ahora te lo voy a mostrar, Jabotinsky, Vladimir, una cosa así, cosas rarísimas, ¿no? Indescifrable, Vladimir Jabotinsky, había nacido en Odessa, lo que es Ucrania. Por eso está lleno de judíos fanáticos en Ucrania, que son fanáticos, odian a todo el mundo. Uno de ellos es Zelensky. Zelensky es de origen judío. Su padre, no. Su abuelo era rabino, también extremista. Y ellos están con su verdad y su verdad. Y si no es la de ellos, a la guerra. Pero que vayan los otros a pelear, ¿no? En el caso de Zelensky, él y su familia, sus padres están viviendo en Israel. Y ya tiene compradas unas mansiones magníficas en diferentes puntos del planeta, sobre todo en el sur de Francia, y ahora me enteré hace poco que en Miami también. Bueno, eso es otro tema. Este Jabotinsky fue el que creó el grupo Irgun, que entre otras cosas, de muchos atentados y matanzas que hizo entre palestinos, allí, porque se fue a vivir a Palestina por 1920, más o menos. Hizo explotar el famoso, un atentado horrible, sangriento, el hotel Rey David en Jerusalén, que mataron a no sé cuántos, varios decenas, si no cientos, de militares británicos. Como ellos, los británicos los habían ayudado. Y después les clavaron el puñal por la espalda. Eso es obvio lo que hacen siempre. Por eso nunca hay que confiarse. Nunca te confíes. Ellos están muy lindos, pero te dan el puñal por la espalda sin problema. A los ingleses les mataron, a los británicos, como digo, les mataron, no sé, como ciento y pico de personas en el hotel King David, Rey David, allí en Jerusalén. Y fue el grupo de boom. Después, Menachem Begin fue el que hizo varias matanzas más de palestinos y lo premiaron siendo primer ministro. Bueno, este señor es este señor que decía lo siguiente. Bueno, y para poder hablar un poquito de este tema es importante a veces remitirse a valores que sean concretos, pero siempre el anglosionismo viene practicando esta forma desde 1650 con Oliver Cromwell, cuando se junta con otro homenaje en Israel que había fundado el Wall Street de Ámsterdam en aquella época, año siglo XVII, y ahí van perfilando la revolución industrial y compañía, y la matanza, como este homenaje en Israel, descubre que este Oliver Cromwell, puritano, calvinista, asesinó al rey Carlos I y a todos los católicos y cristianos que no eran anglicanos de Inglaterra, de Irlanda y de Escocia. Entonces dije, este pibe es como nosotros, hay que llamarlo. ¿Tá? Y ahí se formó la primera gesta embrionaria del anglosionismo. La Argentina, yo digo que es el reflejo histórico de la traición de Lula. Tiene ese reflejo histórico de traición de Lula. Es que los ingleses consideraban que el fin de la independencia de América era solo una cuestión de tiempo. Las negociaciones entre Río de la Plata y Gran Bretaña, desde entonces, pasaron directamente por los embajadores argentinos en Londres. Ya los tomaban como empleados y más gratis, ¿no? En relación con el Río de la Plata y al Brasil, se dedicó a favorecer a Gran Bretaña y mantener en paz con todos, tantos patriotas como realistas, para que Gran Bretaña pudiera aprovechar la victoria de cualquiera de los dos bandos, y fue relevado de su embajada en Río a mediados de 1815, estoy hablando de Lord Stratford. La reconquista de Buenos Aires fue el primer acto de heroísmo y también el primer acto de corrupción. Tanto es así que después de la Junta de Mayo de 1810, del 25 de mayo de 1810, Liniers es fusilado en Córdoba, con el gobernador de Córdoba fusilan a los dos. Liniers porque huye a Córdoba y el gobernador porque le dio asilo en Córdoba, ¿no? Santiago de Liniers, que había hecho la gesta histórica el 12 de agosto de 1806, cuando vence a William Beresford acá en lo que llamamos la Reconquista de Buenos Aires. Fue el primer acto de corrupción, la Reconquista, bajo el amparo, la conducción de lo que fue la Junta de Mayo,
y la epidemia del déficit argentino. El 25 de mayo de 1810 fue la revancha económica inglesa a la reconquista militar argentina del 12 de agosto de 1806 por Santiago Liniers desde la banda oriental de Uruguay, que luego fusilado en Córdoba por orden de lo que sería la Junta de Mayo. Su equivalente reciente, para entrar un poco en nuestra época contemporánea, es equivalente con el decreto de desregulación de número 2228, de 30 de octubre de 1991, durante el gobierno de Menem, cuando se crea y aplica la ley de convertibilidad que tanto santifica a Guillermo Moreno, Eduardo Curia y Carbonetto, ¿sí? El 2 de febrero de 1825, tratado entre el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Fíjense que es toda una continuidad. Su equivalencia y aplicación reciente, concluida la Guerra de Malvinas, el Tratado de Paz por Malvinas, fue hambre y desocupación para todos los argentinos porque el vencedor le impuso condiciones de indemnización de guerra al vencido y se legislaron la ley de convertibilidad y la primera y segunda reforma del Estado, privatizando recursos naturales no renovables, empresas de Estado superavitarias, o sea, que daban ganancias, que no tenían pérdida. El 2 de febrero de 1825, el tratado entre el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata, su aplicación reciente es el Pacto de Roca-Russiman, que es un tratado que reafirma y mantiene y perfecciona. El 2 de febrero de 1825, el Pacto de Roca-Russiman fue firmado el primero de mayo de 1933, ¿sí? O sea, es una continuidad del Tratado del Reino Unido de Amistad y Caricias entre el Reino Unido y las Provincias Unidas de Río de la Plata del 2 de febrero de 1825, ¿sí? Primero de mayo de 1933, por el vicepresidente Julio Roca y el presidente de la British Board of Trade, Sir Walter Russiman. Debido a la crisis financiera mundial de 1930 y debido a que don Hipólito Yrigoyen, a pesar de las masacres cometidas en la forestal santafesina por el tanino, ¿sí? La Patagonia trágica, ¿sí? Y la masacre obrera de la huelga de Bacena en Buenos Aires, con 895 obreros asesinados, Hipólito Yrigoyen no había satisfecho los deseos británicos con el tratado de Aberdeen o Llanarte, o mejor dicho, Aberdeen y Yrigoyen, debido a que don Hipólito exigía prebendas de comisiones personales más allá de lo aceptable por los ingleses, cuestión que era muy habitual en los acuerdos con los ingleses, que siempre ofrecían prebendas y corruptelas, ¿no? Gran Bretaña, principal socio económico de la Argentina, en la edad que va en fama del 30, y luego de producir el derrocamiento de Yrigoyen, por estas razones, por razones de comisión, tomó medidas para controlar la economía argentina con el mercado de carnes para la Mancomunidad Británica de Naciones, o Commonwealth, es decir, solo compraría carnes a sus colonias, de las cuales eran Canadá, Australia y Sudáfrica, y entre otras factorías, la Argentina. El control británico, el 1 de mayo de 1933, controló la economía terrateniente argentina, con este acuerdo, ¿sí?, que dije recién, con una población en su mayoría que vivía, la población argentina, la gente que trabajaba, en hambruna profunda. Su táctica eficiente es controlar la economía con una emisión monetaria sin contraparte real en bienes tangibles. Es decir, la diferencia de lo que hizo Perón y propone el BRICS, emitir por contrapartida real, con reserva, en bienes tangibles, ¿sí?, en bienes elaborados, en materias primas, en servicios. Es decir, nosotros pasamos a tener de papel moneda, ¿sí?, a moneda de papel. Y este fue el ataque al BRICS usando al burro de Lula. Ese fue el ataque principal, porque el BRICS plantea una moneda, que las monedas locales estén respaldadas por las materias primas y los bienes que produce en cada país, y no por un dólar que es moneda de papel dibujada, ¿sí? ¿Okay? Era la época, la década infame, a la que le sobrevino un nefasto fraude patriótico que detuvo el GOU, la Revolución de Derecho del 4 de junio de 43, fue el renacimiento y la supervivencia de la Nación del Pueblo Argentino, del 4 de junio de 43 al 16 de septiembre de 1955, y luego del 11 de marzo de 73 al 24 de marzo de 76, como todos sabemos. La Argentina revolucionaria, de una transformación profunda y en paz, una revolución en paz, una revolución minera, industrial, tecnológica, científica, marítima y espacial, que no ha tenido de vuelta en el discurso
sea, no podemos hablar de una revolución, un discurso revolucionario, el de Cristina, que son todos adjetivos. Adjetivar, adjetivar, y no dice carajo de nunca de nada. Que llega a construir el misil Cóndor. Se nacionalizaron todos los servicios públicos en manos británicas. Se instalaron 76.000 rubros de industriales. Esta mujer decía, será tan bueno mi gobierno que viene a invertir hasta Soros. Y le vendió por moneditas el banco hipotecario para colaborar con el déficit habitacional que sufren todos los argentinos. Que nadie puede tener una casa propia ni en pedo. Bueno, a ver si nos entendemos. Bueno, con el gobierno de Perón se nacionalizaron todos los servicios públicos en manos británicas, se instalaron 76.000 rubros industriales nuevos e inéditos que generaron muchísimas empresas industriales, se desarrollaron 120.000 obras públicas con los planes de Juan Carlos Pistarini, los 76.000 rubros de producción industrial con la conducción económica de Miguel Miranda y el desarrollo tecnológico industrial de industria pesada y liviana de José Ignacio de San Martín, de Brigadier. Si eliminó la desocupación 90 días, ¿saben por qué? Porque el modelo de política económica peronista es trabajo céntrica. El país, la familia, el municipio, la provincia y el país se capitalizan con trabajo acumulado, como ocurrió siempre en tiempos normales. Después, en tiempos normales, no. Comprando dólares. La ofensiva británica nuevamente, el 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas, por un justo e histórico reclamo, ponen en marcha el operativo Rosario, se invaden las Malvinas, las Islas Orcadas del Sur, las Islas Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, es decir, tomamos posesión de la plataforma marítima continental, que es territorio argentino, y le devolvimos a Tierra del Fuego la propiedad de su territorio. ¿Se entiende? Pero... su táctica eficiente, después que nos vencieron, porque Estados Unidos, la OTAN completa vino acá a plantear batalla y guerra a la Argentina, es hundido el buque General Belgrano, fuera de la zona de exclusión de guerra, en fin, ustedes saben cómo fue la historia. Pero lo más importante de esto fue la táctica eficiente británica, los tratados anglo-argentinos de paz por Malvinas, que se firmaron en la época de Menem, ¿sí? El Tratado de Madrid del 15 de febrero de 1990, el de Londres del 11 de diciembre de 1990, y todo esto fue ratificado por una ley que era el número 24.184, por lo cual reconoce los tratados de paz por Malvinas, donde se reconoce la soberanía británica sobre las islas, sobre todas las islas, ¿eh? Sobre la plataforma marítima continental argentina, soberanía británica. Por la duda, la proclamación y la ratificación de estos tratados fue a través de la reforma constitucional de 1994, que también votó Cristina. Levantó la manito y la aprobó. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la soberanía sobre Malvinas, después de haber ratificado constitucionalmente los tratados del 15 de febrero de Madrid y de Londres, la verdad que es un cuentito chino, ¿sí? ¿Okay? Habría que discutirlo esto nuevamente y ver por dónde podemos ir. Tampoco a los ingleses les interesa mucho estar mucho tiempo en Malvinas. No, el petróleo y las pelotas. Le cuesta más el litro de petróleo ahí que, no sé, que afanárselo a los árabes, ¿sí? La Argentina convertida en una gesta triunfal británica fue esto. Y entonces, ¿en qué se parece la política de los gobiernos de Perón con el programa de los BRICS? Veamos. A partir del 4 de junio del 43... con la nacionalización del Banco Central y del Comercio Exterior, esta situación de dependencia con Gran Bretaña se revirtió. Es lo que enfrenta hoy el BRICS, el anglosionismo británico y norteamericano, malos boludos de los países europeos, ¿no? Una Argentina nueva y en libertad como nación, económicamente libre, políticamente soberana y socialmente justa, una Argentina minera con gas, con petróleo propios, una Argentina industrial para la plena ocupación formal con participación obrera en la renta producida, el ingreso, la jubilación y el consumo en equilibrio permanente para satisfacer todas las necesidades de los argentinos. Y como dicen los franceses, mayores exportadores de champán al mundo, después que nos tomamos todo lo que sobra lo exportamos. Ese es el criterio económico de un país normal, de una economía sana y vigorosa. Una Argentina tecnológica y científica con la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la cual durante la última dictadura desaparecieron asesinados casualmente, por coincidencia, 21 científicos de física nuclear. Una Argentina científica multidisciplinaria que le produjo al país satisfacción de poseer 3 premios Nobel en ciencias,
Bernardo Giusei, Federico Lenoir y César Misten, una Argentina de la que egresaron miles de científicos por la supresión de los aranceles universitarios, que terminó con la fácil opción oligárquica y de la burguesía ignorante entre el dinero y el talento, más una Argentina marítima con astilleros, fletes, seguros propios de carga marítima, también una Argentina en la carrera espacial que produjo el misil Cóndor II, una Argentina que con todas estas connotaciones se despertó del letargo británico, como está tratando de hacerlo ahora el BRICS, se entiende, ¿no? Una Argentina que al despertarse comenzó a desarrollar cada día más planes de economía y de desarrollo social con suceso de justicia social, que mantuvo su revolución a pesar de los avatares externos, de dos golpes asesinos como el del 55 y el 76, y del sabotaje ideológico y violento financiado y conducido por el imperio siempre hoy, que sujetan a un Lula y a una Cristina Fernández de Kirchner a través de la conducción ejecutiva de George Soros y de Alexander Soros. Así fue que después de casi medio siglo de avatares muy diversos, aquella Argentina de los valores agregados al cerebro y a la materia prima dejó de existir el 24 de marzo de 1976 y no fue repuesto hasta la hora. En esa fecha, al igual que en Argentina del 12 de agosto de 1806, fíjense las coincidencias, volvió los cauces de la Argentina obediente y significante, pastoril, rural y superficial, volvió los cauces de la Argentina de la conciliación del 25 de mayo de 1810 bajo las órdenes británicas. Sin emoción, sin perspectiva, sin vida argentina del adjetivo vacío, del discurso kirchnerista, del adjetivo vacío, reemplazó la Argentina objetiva y sustancial. Ustedes escuchen el discurso de Isabel Perón, y se van a dar cuenta cuál es la diferencia. Esa Argentina de palabras huecas, sin firmeza tangible, en los hechos, sin sinceridad, sin conocimiento de ninguna especie, por parte de sus gobernantes políticos, volvió a ser sumergida en los tratados anglo-argentinos del 2 de febrero de 1825 y del 1 de mayo de 1933, como cité anteriormente. Para que los grilletes del encadenamiento británico fueran mayores y para que la sumersión tuviera características definitivas. El gobierno de Menem y Cavallo firmó los tratados del 15 de febrero de 1990 en Madrid y del 11 de diciembre de 1990 en Londres. Simultáneamente aparecieron, bueno, de todo. Lo más insólito, apareció un libro escrito por un anglo-argentino titulado Argentina es una gesta británica. Churchill le dijo a sus sirvientes Stalin y Rubén, no dejemos que la Argentina sea una potencia bajo la ideología justicialista, porque arrastrará tras de sí a toda América Latina la estrategia de debilitar y corromper por dentro a la Argentina. Destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar las divisiones. Bueno, esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y una democracia controlable donde sus representantes levantarán la mano en masa a servir su misión. Hay que humillar a Argentina. Winston Churchill en Yalta en febrero de 1945, reafirmando que el derrocamiento de Perón fue la máxima victoria obtenida por Gran Bretaña luego de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a escuchar. Me preguntan cómo ando. Mal. Listo, gracias. Nuestras hermanas y hermanos tienen dificultades para poder llevar ese plato de comida caliente. Y la verdad que es muy duro cuando un padre y una madre no puede llevar el plato de comida a la casa. Es duro. ¿Y saben qué? Es duro. No tengan miedo ni vergüenza de ayudar a una persona que lo precisa. Porque eso es lo que nos enseñó Perón. Eso es lo que nos enseñó Perón hasta que podamos resolver el problema a esa familia. Por eso